presenta a Carrasco Viajes. En septiembre nos vamos a Estados Unidos con Chicago y Nueva York. Estamos con Lenin y Stalin acá en la... ¡Vaya, caleta amarilla! En el Kremlin. Este es un café, un restaurante en la peatonal, casi en la Plaza Roja, y los precios son los siguientes. Es fácil, los rublos se dividen entre dos y dan aproximadamente en pesos uruguayos. 75 pesos este plato. Una ensalada de atún, son 2, 4, 6, 8 piezas de sushi con salmón y bueno, un licuado natural de cereza. 200 pesos uruguayos aproximadamente. Muy barato. Y al final de la peatonal llegamos a la Plaza Roja. Este es el kilómetro cero de Moscú. Estamos en la Plaza Roja. Desde acá salen todas las carreteras del país y el punto central es justamente la Plaza Roja. Esta es la avenida principal de San Petersburgo. A las 12 de la noche la cerraron totalmente. En exactamente 5 minutos la vallaron varios tractores, máquinas que levantaron el asfalto. Detrás vienen aquellas que le ponen asfalto nuevo, mientras los camiones y los tractores y las grúas van cargando y descargando material y los obreros van trabajando. Resultado, eso fue a las 12 de la noche. En este momento son las 4 de la mañana, está aclarando, porque en esta latitud tan al norte, oscurece tarde y aclara temprano. Pero son las 4 de la mañana, van 4 horas y ya hicieron la mitad del trabajo. A las 6 de la mañana tiene que quedar pronto y lo van a terminar, o sea que van a haber hecho 10 cuadras de asfalto, levantando el existente, poniendo el nuevo con vallado, armado y desarmado en exactamente 6 horas. Llegamos tarde y no pudimos ver muy bien en dónde estábamos, así que ahora que salió el sol abro la ventana y empiezo a ver parte de la ciudad que vamos a empezar a recorrer. ¿No? Llegamos a Moscú. Y nos quedamos en un hotel que está a media cuadra de Kremlin. Les voy a mostrar cómo funciona esto, porque Moscú todavía mantiene la estructura de las construcciones de la ciudad soviética y la mayoría de las manzanas, todas las manzanas que rodean el centro de la ciudad, están construidas alrededor, o sea que si uno ve de afuera
son edificios cerrados. Estamos en la Plaza Roja prácticamente. Ahí se ven las cúpulas de algunos de los edificios. Y esto que vemos acá es el centro de la manzana. En el medio de las manzanas hay un gran patio. Y dentro de ese gran patio las personas entraban o a sus casas o a los comercios. Y se entraba, igual que todavía se hace hoy en muchos lados, por una pequeña puertita, muchas veces insignificante, hacia el centro de una manzana. Quiero caerme hacia la manzana, pero ahí ven que es bastante rústico, medio descuidado, porque no es necesario en realidad llamar mucho la atención, simplemente que funcione. Esto cambió, por supuesto, hoy, ¿no? Vamos a ver las grandes tiendas de marca acá a 20 metros, pero el centro de las manzanas sigue siendo igual. Eso que se ve allá atrás son las torres del Kremlin. Ahí está Putin. Y a pesar de que hoy es comparada, por ejemplo, con Londres, con París, con Nueva York, sin embargo sigue manteniendo estas formas y estas estructuras de la época comunista. Este hotel está acá, siguiendo las mismas características que en la época soviética. Voy a salir y les voy a mostrar dónde estamos. Estamos en una peatonal, en la peatonal más importante de Moscú, pero sin embargo, para acceder a este hotel hay que entrar por una pequeña puerta, subir una escalera que parecería que está prácticamente en ruinas y se llega a un muy buen lugar. Ahora sí me desperté. Y a partir de ahora les vamos a mostrar Rusia con todos los detalles, porque la cultura rusa es bastante diferente a la que estamos acostumbrados en Occidente. Por ejemplo, lo que les mostraba recién de cómo funcionan las casas. Muchas veces nos podemos asustar un poco por las entradas o por el lugar en donde nos estamos metiendo, pero sin embargo funciona así. Esta, por ejemplo, es la habitación del hotel en donde nos estamos quedando. Este hotel está en la peatonal de la Plaza Roja, es el mejor lugar de Moscú. Y sin embargo, cuesta $50 por día, para que tengan una idea, de promedio, más o menos, ¿no? El tema es que a este hotel hay que subir por escalera, son 3 o 4 pisos por escalera, meterse dentro de este patio interior de la manzana, y en general, los hoteles que tienen ascensor son mucho más caros, porque las casas son muy antiguas, entonces hacer ascensor significa romper parte de la casa, o construir un hotel y un edificio nuevo. Nos podemos quedar en los mejores lugares de Rusia, no pagando mucho, teniendo en cuenta que sí tenemos que subir escaleras. Les voy a presentar a la persona que me va a acompañar en Rusia. Creo que de algún lado se van a acordar de él. Es Enrique y lo invité a acompañarme acá. Enrique, salí del baño. Hola, buenos días. En cada uno de los viajes, ustedes pueden acompañarme. El próximo es en septiembre, nos vamos a Estados Unidos. Así que si quieren venir conmigo, ya se pueden ir anotando. Y como en este caso yo venía solo a Moscú, Enrique decidió acompañarme. Bueno, Enrique, nos conocimos en un viaje a Indochina y fue el que me hizo comer escorpiones, gusanos, grillos, todo eso. ¿Alguna vez comiste? No, nunca, pero me lo imagino que tiene que estar bueno. ¿De dónde venimos? Ah, de Soriano. De Soriano. Sí, vine. Soriano hay grillos. Sí. No, ¿nunca has probado? No, nunca he probado. Bueno, está. Comé y después yo me veo que... Ay, la cabeza te come, grillo. ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¿No te da un poco de cosa morderle el...? No, parece como comer pejerrey. La verdad que vale la pena. Ya me voy a comer el otro también. ¿Vas a comer una araña? No, vos. No, araña no, ni loco. No, araña no. Un asco, bueno. Acá no creo que encontremos esas cosas. Así que Enrique me va a acompañar a Rusia. Y como llegamos anoche muy tarde, no sabemos lo que hay afuera. Sí que estamos al lado de la Plaza Roja. Así que vamos a ver cómo está el lugar.
Así son los edificios por dentro. Estos edificios pueden tener cientos de años. Y todos son por escalera. Así que, si quieren un hotel con un precio accesible y en un lugar céntrico, hay que estar dispuestos a andar por escalera. Y estos son los centros de manzana. Ven que parece algo bastante rústico y descuidado, pero todos son así. Y hay que tener en cuenta que el metro cuadrado, sobre todo aquí en el centro de Moscú y al lado de la Plaza Roja, es muy caro, es de los más caros del mundo. Sin embargo, los interiores se siguen manteniendo de esta manera. Ahora vamos a salir a la calle para que vean la diferencia abismal que hay entre el interior y el exterior. Pasamos en 2 metros de un lugar que parece descuidado a esto. Así es Rusia. Los contrastes son muy grandes, desde las casas hasta las personas. Esta es la peatonal que desemboca en la Plaza Roja. Y de noche, esto se prende y son millones de luces. Pero mientras lo vamos a recorrer de día. Lo primero que tenemos que hacer es cambiar dinero. Acá solo aceptan rublos, no se puede pagar con euros, con dólares y mucho menos con pesos uruguayos. Así que este es un centro de manzana y en ese lugar es donde tenemos que cambiar el dinero ahí adentro. Ya cambiamos dinero y lo raro es que te cambian dinero por dinero. No hay recibo, no hay nada. O sea, le entregas los billetes, te devuelven billetes y se terminó. Y eso que estamos en el medio de la Plaza Roja, ¿no? Es un lugar que no es escondido, no es nada extraño. Así funciona. En Rusia hay muchos ricos. De hecho, es uno de los países donde hay más multimillonarios. Y la mayoría son dueños de grandes empresas. Esas grandes empresas, en la época soviética, eran del Estado, del Partido Comunista. Los directores quedaron dueños de las empresas y se hicieron multimillonarios. Les voy a ir mostrando cada paso que damos acá en Rusia porque es una cultura que funciona en muchos aspectos totalmente diferente a la que nosotros conocemos. Es un café, un restaurante en la peatonal, casi en la Plaza Roja, y los precios son los siguientes. Es fácil, los rublos se dividen entre dos y dan aproximadamente en pesos uruguayos. 75 pesos este plato, que tiene, bueno, trigo, hongos. Después tenemos este, papas fritas con cebolla, hongos y panceta, unos 100, 110 pesos uruguayos, muy barato, ¿eh? Bueno, elegimos una comida sana hoy, para empezar, el primer día. Después vamos a probar las comidas más típicas de acá. Entonces, una ensalada de atún, sushi con salmón y no sé qué, sushi, ¿no? Son 2, 4, 6, 8 piezas de sushi con salmón. Y bueno, un licuado natural de cereza, 200 pesos uruguayos aproximadamente. Muy barato. Excelentes en cualquier esquina. Y al final de la peatonal llegamos a la Plaza Roja. Son así acá, ¿eh?
Siempre hay sol, lluvia, sol, lluvia. De hecho, en invierno hay temperatura de más de 40 grados bajo cero, pero de promedio se calcula que en los meses de invierno los moscovitas tienen unos 15 minutos al día de sol. Lo que explica que cuando sale un rayo de sol como ahora, todo el mundo trata de aprovecharlo y todos salen a la calle. El invierno es muy duro, el verano es muy corto, pero cuando el tiempo lo permite, Moscú se convierte realmente en una fiesta. Pequeña iglesia que vemos en una esquina de la Plaza Roja es la Catedral de Kazán. Fue construida por el zar en el siglo XVII como agradecimiento por haber ganado una gran batalla. Se mantuvo durante muchos siglos hasta que en el año 1936 Stalin, que estaba a punto de hacer un gran desfile militar en la Plaza Roja, decidió que necesitaba más espacio para que se vieran las tropas a la distancia y por lo tanto mandó eliminar absolutamente todas las iglesias alrededor de la plaza. Fue así que la destruyeron, siglos de historia, tiradas por un solo día de desfiles militares. En 1990 se reconstruyó siguiendo los planos originales, así que está exactamente en el mismo lugar, tiene la misma forma, pero no es la del siglo XVII, aunque hoy continúa siendo una de las iglesias más visitadas y más respetadas de Rusia, la Catedral de Kazán. Este es el kilómetro cero de Moscú. Estamos en la Plaza Roja. Desde acá salen todas las carreteras del país y desde acá también salen las calles, porque si vemos el plano de Moscú, es un punto central aquí y las avenidas salen como forma de radio. Después hay una serie de círculos que son también avenidas que la van rodeando, pero el metro de Moscú, que es el principal transporte en la ciudad, también tiene esta misma forma. Y el punto central es justamente la Plaza Roja. Y en la Plaza Roja está la fortaleza del Kremlin. Hoy el Kremlin es la sede del gobierno ruso y el lugar donde vive el presidente. Pero históricamente el Kremlin también fue la fortaleza donde vivieron los zares rusos y siempre fue el centro de poder de este país. Seguramente todos hayamos visto alguna vez este edificio, aunque sea en fotos. Es una de las iglesias más hermosas del mundo. La Catedral de San Basilio está frente a la Plaza Roja. Y esta iglesia, además, es la portada de un juego que alguna vez todos también hayamos jugado, el Tetris. Resulta que el inventor del Tetris fue un ingeniero ruso y decidió poner esta foto en la primera pantalla del juego.
La leyenda dice que el zar de Rusia, Iván el Terrible, mandó sacarle los ojos a los arquitectos cuando terminaron de construir esta iglesia para que no pudieran reproducirla en ninguna parte del mundo. Características de la Plaza Roja y alrededor del Kremlin, donde está por ejemplo la tumba del soldado desconocido o en este caso la Catedral de San Basilio, es que las novias antes de casarse vienen con el novio a sacarse la foto en este lugar. Y en la Plaza Roja se da todo tipo de manifestaciones, militares, civiles, y también se transforma en una enorme pista de patinaje. En invierno las temperaturas bajan de los 40 grados bajo cero y los moscovitas ven a su ciudad cubierta de nieve. Por lo tanto, tienen que hacer actividades acordes a ese clima y justamente el patinaje es una de ellas. Donde hoy están los adoquines, se arma una gran pista con capacidad para 400 personas patinando y durante varios meses está abierta al público. O sea que prácticamente la gente de aquí ve a la Plaza Roja blanca o con hielo. Los adoquines se ven poco tiempo en el año. Vuelve a llover, sale el sol, vuelve a llover. Ya me estoy acostumbrando a este clima, así que la gente parece que no le importa, ¿no? Ya sabe que en 5 minutos para. Así que seguimos el ritmo de las personas y hacemos de cuenta que no pasa nada. Acabo de cuenta que no pasa nada hasta cierto punto, ¿no? Cuando estoy empapado, la gente camina como que no me importara. Ya me estoy mojando bastante. Voy a buscar un lugar para entrar. Eso que está atrás es la tumba de Lenin. Ahí está Lenin embalsamado. Generalmente hay cuadras de cola para entrar. Hoy, como va a haber una fiesta muy grande, no se permite la entrada, por lo tanto podemos caminar libremente por la Plaza Roja. Kremlin significa ciudad amurallada. Durante la invasión de Napoleón, llegó hasta la capital de Rusia. Pero los rusos la quemaron, la prendieron fuego y la abandonaron. Imagínense Moscú abandonada y prendida a fuego, totalmente destruida. Se robaron todo lo que encontraron, el oro y las joyas. Pero no aguantaron el frío y se retiraron. Y cuando morían, los rusos recuperaban de los soldados de Napoleón las joyas robadas de las iglesias del Kremlin. Al fondo está la tumba del soldado desconocido. Y esta tumba es muy visitada, además acá vienen los novios y las novias a sacarse la foto antes de casarse. Es muy visitada porque la población rusa está muy vinculada al ejército históricamente, no solamente en lo militar, en lo social. Tengamos en cuenta que Rusia fue invadida varias veces, Napoleón, Hitler, pero antes también tuvo invasiones que los rusos rechazaron. Por un lado, utilizando el clima, los rusos se retiran, queman todo y le dejan al invasor
el lugar vacío con el invierno de 40 grados bajo cero. Pero por otro, también los mismos rusos como voluntarios fueron los que pelearon contra los invasores. Murieron millones de rusos, por lo tanto, cada familia aquí tiene algo que ver con alguna guerra o con algún militar en el ejército. Decíamos que es un tema social, es muy común ver soldados en la calle y por eso la tumba del soldado desconocido es una de las más visitadas. Mucha gente, como decíamos, siempre vamos a encontrar mucha gente en Moscú, sea cual sea la época del año. Esta fortaleza, en gran parte, fue la responsable del crecimiento del pueblo ruso. Acá en la... ¡Vaya, caleta, barillo, que me en el Kremlin! ¡Vamos! ¡Yo te escudo, tú, bebé! Para recorrer el Kremlin y sus alrededores se precisa más de un día. La Plaza Roja, los edificios y, como estos, los jardines de Alexandrovsky, son los jardines que están rodeando al Kremlin del siglo XIX, tienen centros comerciales y lugares para pasar la tarde. Así que miles de personas vienen por día a esta zona y, como decíamos, por lo menos un día es necesario para recorrer los alrededores del Kremlin y la Plaza Roja de Moscú. Frente al Kremlin, y mientras yo miraba las torres del Kremlin, Enrique miraba para este lado. ¿Qué es esto? Un tractor Belarus, pero este debe ser modelo 90 y pico, 2000, más o menos como los que hay últimos allá en Uruguay. ¿Hay de estos? Sí, sí, sí. O sea que son rusos. Sí, sí. Los primeros tractores que hubieron en Uruguay con transmisión delantera fueron los Belarus. Y hace 40 años atrás que empezaron. Muy similar a esto, muy similar. O sea que de estos tractores, aunque sean viejos, todavía deben quedar en Uruguay. Sí, sí, quedan, sí. Era el tractor más barato que existía en Uruguay en aquella época y siguió siendo hasta que vino el boom de la soja, que superó y la gente pudo llegar a marcas como John Deere y Case, que valían el doble, pero la gente podía, porque con la soja a $500. ¿Y ahora cuánto está la soja? Y ahora está a 300. O sea que dentro de poco vamos a empezar a ver tractores rusos de nuevo. Y es posible, sí. Bueno, miren bien el modelo de este, porque el precio de la soja va a haber que empezar a comprar tractores baratos. Sí, sí, es cierto, sí. Moscú está cruzado por el río. El río Moscú es el que le da nombre a la ciudad y está atravesado por decenas de puentes que conectan los dos lados. Al fondo está el Kremlin. Y lo que estamos viendo y escuchando en este momento es el tránsito. Las bocinas de los autos que están embotellados. De hecho, hay demasiados autos en Moscú producto del crecimiento económico que tuvo esta ciudad y el país en las últimas décadas. Antes, la gente utilizaba prácticamente solo el transporte público, no había tantos autos, era un privilegio. Estamos hablando de la época comunista. Pero después de la caída del Muro de Berlín, después de la caída de la Cortina de Hierro, la economía cambió, se hizo capitalista, la gente pudo acceder a comprarse un auto y hoy hay demasiados. Es muy difícil trasladarse en auto. Si alguien piensa venir a esta ciudad y alquilar un vehículo, piénselo dos veces. Si alguien piensa trasladarse dentro de Rusia de una ciudad a otra con un vehículo, piénselo muchas veces, porque las rutas no están en buen estado y las distancias sobre todo son muy largas. Llevaría varios días, incluso en tren. Lo mejor es el avión. Y lo mejor dentro de la ciudad es el transporte público y en especial el metro. Lo
los rusos están acostumbrados al frío, o sea, cuando se les va la nieve, cuando hay un poquito de calor, enseguida hacen cosas en la calle. Y a pesar de que para nosotros a veces está un poco más frío de lo normal, sin embargo, ellos salen y aprovechan cada minuto de sol. Tengamos en cuenta que en Moscú hace mucho frío, pero en Rusia está el pueblo donde hace más frío de todo el mundo. En invierno llega a temperaturas de 70 grados bajo cero y parece que no se cubren demasiado hasta llegar a los 20 grados bajo cero. Para tener una referencia del frío que soportan los rusos. Por lo tanto, nos vamos a dar una idea que si venimos en época de calor, como por ejemplo durante el Mundial, nos vamos a encontrar con los rusos muy alegres, todos en la calle, multitudes de gente y cosas como esta. Ferias y exposiciones y lugares de comida y todo tipo de cosas al aire libre, aprovechando los pocos días de sol que tienen en Moscú. En septiembre podés viajar con nosotros. Nos vamos a Estados Unidos recorriendo Chicago, Indianápolis, Memphis, Nueva Orleans en la ruta de la música con entrada a espectáculos para terminar unos días en la impresionante Nueva York. Cuando alguien muy querido cae enfermo, se lastima. Tu único objetivo es darle apoyo, darle estima. Como acompáñalo hay. Es el único sistema que entiende tu dilema. Además de todo lo que hace único a Acompaña, sumamos el servicio odontológico gratis para toda la familia. Como Acompaña no hay. Enfermeros que te cuidan, te lo digo, es otra cosa. Por acá están asando carne, pero en realidad yo lo que quiero probar es el té, porque los rusos tienen una tradición de muchísimos años de té y la forma de prepararlo es en unos recipientes que están hechos especialmente para eso. Y además preparan té con frutas, con una cantidad de cosas. Vamos al lugar donde venden los distintos tipos de té. Bueno, acá tenemos un local que vende en estas ollas que son como de sopa en realidad. Son ollas de té, se preparan en unos recipientes grandes y después los mantienen calientes acá adentro. Esto es chai, chai en ruso es té. Y en este caso es, parece que uno de frutos negros. Este tiene miel, este tiene canela y una especie de fruto rojo. Está empezando un concurso de canto, que a los rusos les gusta mucho todo lo que sea las artes y no tienen ningún reparo ni no tienen vergüenza en participar de este tipo de concursos. Ahora lo vamos a ver. Mientras me voy a tomar un té. 120 rublos son unos 60 pesos uruguayos. Con los mismos frutos que los van hirviendo durante horas y horas, le dan el, es como una sopa de frutos rojos, una cosa así, espectacular el hotel. No es un concurso, son cantantes tradicionales a capela. Todo lo que hacen es con la voz. Ya se puso el sol y ahora estamos volviendo a la calle peatonal y vean lo que se encendieron las luces. Y esto cambia completamente, parece como un techo todo de, bueno, luces, parecen estrellas en realidad, está impresionante, ¿eh? Impresionante. Vamos a esperar que baje un poco más para disfrutar del espectáculo de caminar simplemente por estas peatonales cerca de la Plaza Roja. Subí al hotel y ahora salgo de nuevo de noche. No puedo terminar de acostumbrarme a esto. Que estas sean las entradas de los comercios, de los hoteles. Miren lo que es esto.
Si nos ponen adelante de esta escalera y en este lugar, salimos corriendo. Acá pasamos la línea y entramos a un mundo fantástico. Es increíble, ¿no? Ahí atrás, detrás de estas tiendas caras, es otro mundo. Porque además los edificios mismos, al ser un centro de manzana, aíslan de la calle. O sea que uno no sabe lo que pasa ahí adentro. Es como un mundo paralelo. Realmente parece que volvemos a la década de los 60. Por eso se mantienen como estas especies de burbujas congeladas en el tiempo en los centros de manzana de las cuadras de Moscú. Y ahora vamos a dar una vuelta de noche por el centro. Estas eran las luces que colgaban de día, miren cómo queda de noche. Es impresionante, muchas cuadras que prácticamente no es de noche. Ah, esto es otra cosa, hay muchos artistas callejeros. ¿Qué estás tocando? Tango, mirá. Nunca pensé escuchar tango en Moscú. Si la Plaza Roja es hermosa de día, de noche es espectacular. Las luces resaltan cada uno de los edificios. Al fondo el Kremlin, más atrás la Catedral de San Basilio y de este lado la enorme fachada que tiene casi 250 metros de largo y ocupa todo el costado de la Plaza Roja es el GUM, el que era el edificio de los almacenes generales en la época comunista. Después se privatizó, la economía cambió y las cosas se dieron vuelta completamente porque hoy es un símbolo del capitalismo. Aquí están las marcas más caras de Rusia. Muchas cosas cambiaron, pero lo que no cambió fue la plaza, que es hermosa de día y espectacular de noche. Así que hay que visitarla dos veces para conocerla de verdad. Increíble. Esta es la avenida principal de San Petersburgo. Tiene varios carriles, no sé qué ancho tiene. Es muy ancho. A las 12 de la noche la cerraron totalmente. En exactamente 5 minutos la vallaron, así como lo ven. Bajaban los camiones, los obreros ponían las vallas sobre estas plataformas y en 10 minutos quedaron 10 cuadras de esta avenida vallada. Bajaron las máquinas, varios tractores, máquinas que levantaron el asfalto. Detrás vienen aquellas que le ponen asfalto nuevo, mientras los camiones y los tractores y las grúas van cargando y descargando material y los obreros van trabajando. Resultado, eso fue a las 12 de la noche. En este momento son las 4 de la mañana, está aclarando porque en esta latitud tan al norte oscurece tarde y aclara temprano. Pero son las 4 de la mañana, van 4 horas y ya hicieron la mitad del trabajo. A las 6 de la mañana tiene que quedar pronto y lo van a terminar. O sea que van a haber hecho 10 cuadras de asfalto, levantando el existente, poniendo el nuevo con vallado, armado y desarmado en exactamente 6 horas.
acompáñanos en este viaje para disfrutar. Carrasco Viajes, desde hace 10 años, la nueva forma de viajar. Lo que tenemos acá vendría a ser algo así como la Barbie rusa. Solo que estas Barbies, en vez de tener vestidos rosados, tienen uniformes militares. Lo que nos da una idea de con qué juegan los niños en este lugar. Uruguay. Uruguay. Sí. Sánchez. Sánchez. Suárez. Suárez. El pan cafero caliente está espectacular. Llevarnos un oso entero, una piel de oso con su cabeza, o una piel de lobo con su cabeza entero. Yo no pondría un oso de verdad en casa, ni un lobo, pero bueno, se ve que hay mercado para eso. Algo que me llama la atención, y no acá, ya lo vi en varias partes de Rusia, es la imagen del presidente ruso, de Putin. Está en las camisetas, hay imanes para la heladera con su cara, y hay camisetas donde se lo ve con el torso desnudo pescando, Putin andando a caballo. Si los imanes para heladera o las camisetas de Putin no eran suficientes, bueno, acá tenemos toda la línea. Putin te hace una guiñada, Putin te mira fijo, Putin vestido con un oso, Putin haciendo de galán, Putin formal, Putin semidesnudo cabalgando un oso en el bosque. Pero si la vende, es porque la gente lo paga. Presentó Carrasco Viajes. En septiembre nos vamos a Estados Unidos con Chicago y Nueva York.